Esto es, episodio número 80. El título del episodio es La transición financiera está en proceso. Hoy, abril 24 del 2018, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre la transición financiera que se está llevando a cabo en la economía mundial. La insostenible deuda de Estados Unidos fue la razón principal de la necesidad de buscar mecanismos financieros alternativos. Lo hemos explicado y lo han escuchado por años, que llegará el tiempo en el cual la confianza y el poder del dólar de Estados Unidos llegará a su fin. Es muy importante tener esto bien claro. Estos son pasos y movimientos que llevan años. No sucede de la noche a la mañana. Pero es muy claro que la caída del dólar ya comenzó y se acelerará. Uno de esos mecanismos es el petroyuan. Estamos mirando cómo varios países están trabajando arduamente de manera de aumentar sus reservas de oro. ¿Por qué razón? Cuando finalmente el dólar de Estados Unidos se colapse, habrá mucha desconfianza en los mercados. La manera más simple de valorar diferentes monedas internacionales será basado a las reservas de oro y a la cantidad de deuda. Este mecanismo ayudará a crear una base de responsabilidad financiera, pero más importante, creará una transparencia. Este es el momento en el cual países con bajas reservas de oro deben aprovechar la manipulación masiva por parte de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. El precio del oro y la plata están siendo manipulados a la baja y no corresponden a los índices de deuda por parte de esos países. Hablaremos de las tres clases de resultados o escenarios que experimentaremos cuando la transición culmine. Lo hemos dicho varias veces, las criptomonedas llegaron para quedarse y estaremos hablando de los últimos reportes de este sistema.

Tuvo una baja de 424.56. La Bolsa de Valores Mexicana cerró en 48.046.80. Tuvo una baja de 395.42. La Bolsa de Valores Rusa cerró en 2.253.77. Tuvo una alza de 2.70. La Bolsa de Valores China cerró en 30.000. 636.24 tuvo una alza de 381.84. La bolsa de valores japonesa cerró en 22.278.12 tuvo una alza de 190.08. La bolsa de valores india cerró en 34.616.64 tuvo una alza de 165.87. La bolsa de valores inglesa, cerró en 7.425.40, tuvo una alza de 26.53. La bolsa de valores alemana, cerró en 12.550.82, tuvo una baja de 21.57. La bolsa de valores francesa, Cerró en 5.444.16. Tuvo una alza de 5.62. La bolsa de valores italiana. Cerró en 24.035.49. Tuvo una alza de 52.97. La bolsa de valores española. Cerró en 9.883.40 tuvo una baja de 38.60. El peso mexicano cerró en 18.80 por dólar. El rublo ruso cerró en 61.55 por dólar. El yuan chino cerró en 6.30 por dólar. El yen japonés cerró en 108.82 por dólar. El rupi de India cerró en 66.47 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en un dólar con 39 centavos por libra. El euro cerró en un dólar con 22 centavos por euro. El, el índice del dólar estadounidense cerró punto 90.80, subió .03. El Baltic Dry Index cerró en 1.306, tuvo una alza de 25 puntos. Vean esto. En abril 6 del 2018, el índice cerró a 948 puntos. Desde ese día ha mantenido una actividad comercial muy positiva. En tan solo 12 días ha aumentado 358 puntos. Esto señala un incremento en envíos de mercancía por medio de barcos de carga. Todo el tiempo experimentamos alzas y bajas en los mercados y en los índices financieros. Lo importante es ver las tendencias, ya sean positivas o negativas. Bitcoin cerró en 9561 por unidad. Bitcoin tuvo 169000 transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 162.5 billones de dólares. A pesar de que la presión por parte de los bancos centrales es intensa y monumental, las criptomonedas siguen su tendencia a la alza. Tendremos varias noticias relacionadas a esto en los siguientes capítulos. Ethereum cerró en 703 dólares con 95 centavos por unidad. Ethereum tuvo 112 mil transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de 69.71 billones de, de dólares. Ripple, que es otra criptomoneda, cerró en 93 centavos por unidad. Litecoin cerró en 165 dólares con 5 centavos por unidad. Steam cerró en 3 dólares con 51 centavos por unidad. El oro cerró en 1333 dólares por unidad con 89 centavos por onza, tuvo una baja de 47 centavos o el equivalente a 0.04%. La plata cerró en 16 dólares con 72 centavos por onza, tuvo una alza de 3 centavos o el equivalente a 0.22%. El precio del barril de petróleo cerró en 67 dólares con 78 centavos tuvo una alza de 9 centavos. Antes tenemos un anuncio muy importante. Queremos agradecer a todos ustedes, estimados suscriptores y seguidores de su canal Despertar la Mente y Visión, por su gran apoyo, por compartir los videos, por sus comentarios y por hacer like a los videos. Hoy estamos festejando que ya llegamos a 20 mil suscriptores. Seguiremos trabajando arduamente de manera de presentarles los últimos reportes financieros, análisis y opiniones honestas y equilibradas. Una vez más, muchísimas gracias. Bueno, entremos en los detalles financieros. Abril 1 del 2018, la Federación Rusa anunció que las reservas físicas de oro llegaron a 1861 Punto una toneladas. Desde lo que va del año, las reservas de oro aumentaron 52.82 toneladas. Desde que Estados Unidos y la Unión Europea decidieron poner sanciones en contra de Rusia, el país incrementó su compra de oro. El presidente Putin ha mencionado en varias ocasiones que el rublo puede ser respaldado por oro. Por los últimos años, Rusia ha tomado la posición número uno como país comprador de oro y número 3 como productor del mismo. En abril 4 del 2018, el Banco Central de Turquía repatrió 220 toneladas de oro, las cuales estaban almacenadas en Estados Unidos. Las reservas de oro turco tienen el valor de 25 billones 300 millones de dólares. El presidente turco hizo una llamada a todos los bancos privados turcos a repatriar su oro de bancos extranjeros. En particular, uno de esos bancos, llamado Hulk Bankancy Bank, transfirió 29 toneladas de oro. Según sondeos, del 95% de la población turca se oponen a que Turquía permanezca en el bloque de la OTAN, estos son movimientos que Turquía está llevando a cabo por las posibles sanciones que Estados Unidos anunció en caso de que Turquía compre los sistemas antimisiles rusos S-400. Lo más importante de esta maniobra es para deshacerse de la presión del tipo de cambio y para usar el oro frente al dólar de Estados Unidos. El número de países de Asia Central que están adquiriendo oro va en aumento. China inició el mecanismo llamado el fondo La senda de seda en el año 2015. Este fondo ya cuenta con más de 60 países contribuyentes y está valorado en más de 16 billones de dólares. Este fondo fue creado para proveer financiamiento para la extracción de oro en depósitos existentes pero subutilizados. Vean esto, el concepto principal es de que el fondo invertirá en equipos y tecnologías de extracción, luego dividirá el valor del oro extraído con las naciones soberanas cuyos depósitos están siendo explotados. Esto crea valor para el fondo y genera una riqueza soberana muy necesaria para las naciones participantes. El otro propósito es de incrementar las reservas de oro. En abril 19 del 2018, el Intercambio de Moscú firmó el Memorándum de Entendimiento con el Intercambio de Shanghái. El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación entre Rusia y China en el ámbito del comercio de divisas de oro. Los pasos se están llevando a cabo de manera de utilizar el oro en compensaciones, pagos y transacciones comerciales entre ambos países y países socios, por ejemplo como Bielorrusia, países de Asia Central, Siria, Irán, Kazajstán, Irak, Turquía, Vietnam, entre otros. Vean esto: estos países están preparando las bases de manera de utilizar oro. Como respaldo de sus monedas, y esto forzará al sistema de Occidente a tomar los mismos pasos. Estos eventos garantizan la caída del dólar como moneda de reserva mundial. En algún tiempo no muy distante, Estados Unidos tendrá que mostrar si en realidad tiene las ocho mil toneladas de oro que desde 1973 dice tener. Desde el año 2002, las bodegas de Estados Unidos han tenido que regresar toneladas de oro a diversos países. La auditoría de la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que ser efectuada de manera de crear confianza y transparencia. Trabajaremos en un reporte donde les daremos la lista de los países más endeudados del mundo en el año 2018. De esta manera, ustedes tendrán una buena idea de cuáles países experimentarán crisis económicas. De antemano, ya sabemos que Japón, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea tienen deudas masivas. En relación a la Unión Europea, ya sabemos que los países del sur están más endeudados que los países del norte, pero mientras utilicen el euro, estos básicamente estarán en riesgo por ser partes de este sistema. Hablemos de los tres escenarios que surgirán en un futuro no muy lejano: escenario número uno. Los países que tengan deudas insostenibles serán los que sufrirán más. Por supuesto que nos referimos a sus ciudadanos y sus estándares de vida. Muchos de estos países han recurrido al endeudamiento de manera de mantener su, vida, su nivel de vida. Este impacto será tan severo que en algunos casos estos países experimentarán des desfragmentación. Eso significa que algunas provincias, estados, repúblicas no van a querer pertenecer a ese país. Hemos visto países que se disuelven por ideologías, por religiones y por desequilibrios en la colección de impuestos o representación. Es extremadamente importante que aumenten sus reservas de oro. Escenario número 2. Los países que tengan deudas más manejables y que tenga reservas de oro mínimas, serán los siguientes en sufrir. ¿Por qué? Sus respectivas monedas sufrirán una devaluación basado a su deuda y al oro físico en sus bóvedas. Es posible que estos países experimenten impactos negativos en crecimiento económico, pero no al punto en el cual puedan perder territorio. Es muy importante incrementar las reservas de oro para esta clase de países en este escenario. Escenario número 3. Los países con muy bajas deudas y con altas reservas de oro serán los ganadores. Sus monedas serán utilizadas como las nuevas monedas de reserva mundial. Esto les dará una ventaja monumental y vital para el desarrollo de sus economías. Sus ciudadanos serán los más beneficiados porque gozarán de estándares de vida más altos. Esto no significa que solo tener oro y baja deuda los llevará al éxito, pero sí los pondrá más cerca. Hay varios factores que tendrán que ser encarados y manejados de manera positiva, efectiva y con transparencia de manera de llevar a cabo una transformación con éxito. En resumen, lo que estamos mirando ahorita alrededor del mundo es de que cada vez más y más países están participando en esta nueva ola donde están utilizando el oro como respaldo de su moneda. Uno de los problemas muy grandes que muchas veces las personas no entienden es de que gracias al petrodólar, Estados Unidos por muchos años pudo imprimir imprimir y cada vez que imprimía dólares estaba creando inflación y esa inflación la estaba exportando a otros países es por eso que vamos a poner un ejemplo Egipto en el año 2005 se necesitaban cinco monedas de su dinero para comprar un dólar pero al día al año siguiente ya ocupó seis monedas para comprar el mismo dólar, y la pregunta es: ¿por qué? La respuesta, una vez más, es porque cada vez que se imprime dinero se crea inflación. Y recuerden que el único país que puede imprimir dólares es Estados Unidos, por lo tanto, nadie más lo puede hacer, y es por eso una clase de, man de monopoly, como monopolio. Y eventualmente los países se iban a cansar. Y si ustedes se fijan bien lo que está pasando, estos cambios están viniendo más que todo por la unión de China Rusia, incluso India está haciendo algo similar. Entonces ya se ven los vientos de los cambios, y una vez más, no estamos diciendo que esto va a suceder en un mes, o en seis meses, en un año, pero ya viene el cambio. Y todavía hay tiempo de prepararse. Y especialmente para los países que no tienen suficiente oro, es el tiempo de hacerlo ahorita, porque con toda esta manipulación que está sucediendo, ellos están manteniendo el precio muy bajo, y por eso es una muy buena oportunidad. Pero bueno, muchas gracias por su amable atención. Estaremos regresando con más información.